Bienvenidos a un nuevo programa de Polo News. Aquí estamos con Javier. Vinimos a Palermo. Estamos viendo las finales de lo que es la clasificación para el Abierto de Hurlingham y el Abierto Argentino. Así que hoy vamos a ver quiénes son los dos equipos que van a participar de la Triple Corona Argentina. Exacto, la temporada ya está con nosotros, por eso tenemos polo entre semana y también los fines de semana. Hoy tenemos un programa muy completo, no solamente con el polo de Argentina, sino también la final de Soto Grande. Tenemos la final de Soto Grande y un poco de turismo por Europa que nos queda del viaje que hicieron ustedes este año. Bueno, empecemos entonces porque nos queda ya poco tiempo para todo el material que tenemos. Bienvenidos a Polo News. Y comenzamos con el polo y nos metemos en Soto Grande. Estamos de vuelta en las canchas del río, las famosas canchas que estuvimos hablando en el programa la semana pasada. Y esta vez con una exhibición de alto handicap, la primera exhibición que se hace acá en el Club Santa María. Una buena idea, porque en distintas partes del mundo se realizan este tipo de eventos, ¿no? En todo lo que es el circuito mundial de alto handicap, en los tres lugares de más influencia del polo, siempre hay un partido exhibición de alto handicap y le estaba faltando a Soto Grande algo así. Esta vez de la mano de la marca de relojes suiza y con dos equipazos. ¿Qué te parece? Con camiseta negra, Adolfo Cambiaso, Juan Martín Nero, Lía Salvo, que la vemos en pantalla, y también Eduardo Novillo Estrada. Y el equipo blanco con Agustín Merlos, Pablo McDonough, David Pelón Stirling y la jugadora de Broncos, Claire Milford Heaven. Sí, Eduardo Novillo Estrada, que lo vemos, Adolfito Cambiaso, Claire Milford Heaven, que la tenemos acá en imagen, y Lía Salvo son los embajadores de la marca de relojes en el mundo. Una muy buena idea, como te decía antes, que le estaba haciendo falta al Club Santa María. Exactamente, una nueva propuesta, polo de alto nivel y un partido que terminó 4-4, pero que en definitiva era una buena razón para ayudar, era una buena razón para que los jugadores se diviertan y que el polo siga creciendo. Ahora nos vamos a una entrevista al término del partido. Aquí estamos al término del partido con Lía Salvo, una de las dos señoritas estrellas que tuvo, este, como la verán, posando, la estrella del partido. ¿Cómo va, Lía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Contame, primero que mirás Polo News, ¿no? Sí, siempre, lo sigo. Bueno, contame lo que fue jugar con estos grandes. La verdad que fue un lujo, ni me lo esperaba. Y bueno, con esto de Yoyé Lecoutre, estamos con los embajadores y organizan partidos, exhibiciones. Bueno, este fue el primero en Soto Grande y después continúa a lo largo del año. Tenemos 4 eventos. Y la verdad que fue un lujo jugar, imagínate, con estos 3 ídolos del polo. Además te tocó un equipito. Los 3. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cuándo te llamaron? Todo empezó en Arelauken en febrero cuando estuve jugando la primera copa de Yeye, que sponsorió un torneo de mujeres. Bueno, y ahí me invitaron a ser la embajadora y sí, para representar el reloj. Squadra Lady. Y bueno, así que aquí estoy. Life's like Minnesota, and life's like space without room. Seguimos recorriendo Londres y aquí llegamos al gran festival de la cerveza, pero no solamente inglesa, sino de todo Gran Bretaña, porque de todos los países que conforman las islas, aquí hay cervezas. Hay más de 4.000 estilos distintos de cervezas, todo dividido por sectores. Entonces uno entra, alquila un vaso solamente por 3 pounds y puede tomar toda la cerveza que quiere. Así que esto recién está comenzando, imagínense cómo terminan todos. Los ingleses son de tomar mucho y cuando termina este evento a las 10 de la noche, ya no da para más. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a recorrer un poco esta fiesta de la cerveza del año 2008 aquí en Polo News. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things run. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized nose? And what good is cancer in April? No good at all.
segundo bloque de Polo News y nos metemos en Soto Grande. Nos vamos a ver el partido más importante de la temporada española. Estamos hablando de la final de la Copa de Oro. Así es, con los dos mejores equipos de la temporada. Por un lado, Ayala, que está jugando, ahí lo vemos, con camiseta blanca. Y por el otro lado, Amiba, de camiseta colorada. Fueron los dos mejores equipos de la temporada. Amiba se quedó con los dos primeros torneos de la Triple Corona Española. Y Ayala, que lo siguió muy de cerca, es el campeón defensor de esta Copa. Exactamente. Uno quería el bicampeonato y el otro quedarse, destronarlo, ¿no? Y además quedarse con la Triple Corona. Por eso era un partido que tenía bastantes condimentos y era muy interesante de verlo. De hecho, también fue un partido muy dinámico. Y bueno, aquí lo estamos viendo. La apertura del marcador, Pablo McDonagh. Tranquilo, llegaba. El banderillero dice que es tanto, por eso el tablero que lo marca. Sin duda que en este partido estamos viendo a dos de los grandes protagonistas de la temporada. Allí tenemos a uno, Pablo McDonagh, el número 3 de Amiba con casco blanco. Y el otro, estamos hablando de Pelón Stirling, también el número 3, pero del conjunto de Ayala. Así es, Pablito McDonagh, como director del World Polo Tour, estamos armando el ranking de lo que fue la carrera de campeones, para hacer una similitud con el tenis. Este año el World Polo Tour va a premiar al mejor jugador del año. El ranking hasta ahora se basa en puntajes desde que comenzó, pero este año va a haber un premio al mejor jugador del año o al que sumó más puntos durante el año, y lo viene liderando Pablo McDonagh, que tuvo una temporada impecable. Creo que por ahí todo el mundo lo ve jugar acá en la Argentina. El que no tiene la posibilidad de viajar y verlo jugar afuera, Pablo, no puede apreciar lo buen jugador que es. La posición de número 2 es muy injusta. Este año está jugando de número 1 en Argentina, pero creo que donde más se luce Pablo es en este polo y jugando en la posición de número 3. Así es, que pueda organizar el juego, y de hecho recordemos que obtuvo la Queen's Cup, la Copa de la Reina, y también en España fue realmente el gran protagonista de toda la temporada. El otro, Pelón Stirling, que ahí lo veíamos, esta semana tenemos que decidir con el comité de World Polo Tour, como les decía, quién es el jugador del mes, y casi siempre es fácil la elección, y este mes está muy peleada, se va a definir esta semana. Los dos candidatos son el Sapo Cassette, que tuvo un mes brillante con su equipo, llegando a la final del Jockey Club. Y por el otro lado, Pelón Stirling, que ya fue mejor jugador el mes pasado. Y una vez más, ahora jugando el alto handicap para la Dolfina en Argentina. Habrá que esperar. Para más información, www.worldpolotour.com. Con tantos jugadores, tal vez se hace, por un lado, fácil por tener muchos jugadores buenos, pero por otro lado difícil por la elección. Pero es un buen símbolo para mostrar, ¿no?, que el polo sigue creciendo en todas partes del mundo. Sí, y también está bueno si te fijas que no se repiten mucho los ganadores del año y los ganadores del mes. Eso muestra a las claras lo parejo que está el polo a nivel mundial, ¿no? No solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. 4-3 el resultado hasta este momento. Iñaki Laprida, que llegaba y ponía con ese toque corto otro tanto para el conjunto de Amiba, y muchos jugadores que tal vez aquí todavía no tienen la posibilidad de jugar en el polo de alto handicap, pero sí están apareciendo muchos torneos, y también otros que, por supuesto, como veíamos allí, que van a los torneos de afuera. Pero aquí también hay nuevos torneos que seguramente con el tiempo van a ir creciendo. Hay muchísimos torneos nuevos. El polo está de moda. No sé si lamentablemente, pero el polo está de moda. Con lo cual, y después voy a hablar un poco de mis comentarios de la semana pasada, ya que nos llegaron varios mails. Por ahí no se entendieron bien, los voy a aclarar. Pero lo que les quería decir es que al estar de moda, hay mucha gente que se mete en el polo, y al no haber, salvo la Triple Corona en Argentina o el World Polo Tour en todo el mundo, no hay un ranking o algo oficial. Entonces cualquiera puede armar una práctica en su casa y dice que tiene un torneo de polo de alto handicap. Eso pasa en todos los sectores, también seguramente en los programas de televisión, pasa en las revistas y también en las páginas de internet. Tanto de Pelón Stirling de penal, y de esta manera llegamos a la final del encuentro. Resultado 11 para Amiba, 10 para Ayala. Amiba, tricampeón, porque se quedó con la triple corona. Ahora, entrevistas.
aquí estamos con el campeón Pablo McDonough. Pablo, contame, resumime la temporada. No sé, espectacular, todavía no caí. La verdad que si me decías que iba con los equipos que había, si iba a llegar a una final, te digo, casi que te lo firmaba antes de empezar. Había muy buenos equipos y uno nunca sabe, armás un equipo, pensás que vas a andar bien todo, pero realmente no sabes hasta que no juegas el primer partido, no sabes cómo vas a andar, así que imagínate, más contento no puedo estar. ¿Qué te parece? Además fueron escalón por escalón y justamente con el equipo que habían perdido acá cuando empezaron el torneo fue la revancha y encima el campeonato. No, significaba mucho esto. Bajar se merece ganar la Copa de Oro. Ya habíamos ganado la de Plata, que la verdad que más contento no podíamos estar. Pero es muy difícil llegar a la final de la de Oro y una vez que llegas acá te olvidas de todo lo que hiciste antes y si hoy perdés estás bastante caliente, así que no sé, acabo de terminar, ¿no? La verdad que estoy muy contento. Sí, más vale, hay que festejar y además ganarle a Yala, ustedes que están muy cerca en las canchas, ¿tiene algo particular porque se juega con buena onda el partido? Sí, la verdad que sí, se juega con buena onda, pero es una final y hoy jugamos fuerte. Obviamente no sabés que podés ir al límite, no hay mala intención. Y bueno, ahora tenemos un asado todos juntos. Por suerte, vamos a estar un poco más contentos nosotros. Pero yo creo que después de media hora, todo pasa. Aquí estamos con uno de los campeones, Lerín. Contame, ¿qué se siente recién haber ganado? Bueno, no, la verdad estamos muy contentos. Habíamos perdido un partido contra Yala y habíamos ganado otro. Así que hoy era medio partido decisivo. Y nada, la verdad, increíble lo que jugó Pablo, un compañerazo. Y nada, no tengo palabras para explicar. ¿Qué te parece? Bueno, pero fue la revancha del otro día, de cuando debutaron acá en esta Copa y ahora además con la Copa. Pero definime este equipo en unas pocas palabras. ¿Qué te pareció? Porque fue una temporada increíble. Un equipo. Un equipo. Claro, jugaron todos. Todos el equipo. La verdad, Pablo, sabemos toda la habilidad que tiene. Iñaki juega atrás. Muy bien atrás, y bueno, yo soy medio el que le abro el camino. Y bajar, la verdad, que fue impresionante también. Que ahí sorprende también. Sí, no, cada día juega mejor bajar, la verdad, impresionante. Tercer y último bloque del programa del día de hoy, nos metemos con el Abierto de Tortugas, el primero de la Triple Corona. Estamos hablando del encuentro entre El Ercina y Pillará. El conjunto de El Ercina que quería ver cómo funcionaba su nueva incorporación, Juan Martín Nero, el nuevo back del conjunto negro. Enfrente Pillará, un equipo totalmente nuevo y que tuvo un funcionamiento que fue de menor a mayor a lo largo de todos los Chakers. Recordamos que hay jugadores como Agustín Merlos, Marcos Segui, Sebastián Merlos y también Santiago Yaván. Final del encuentro, esa bocha que se iba afuera y por eso triunfo de El Ercina por 13-12. Y al final del encuentro hablamos con Juan Martín Nero. Acá estamos con Juan Martín Nero al final del encuentro. Bueno, buen debut. Buen debut, la verdad que sí. Estuvo divertido. Contento, porque jugamos bastante bien y pudimos ganar ahí cagando, pero ganamos. Pero creo que fue un partido divertido, tuvimos un chaque muy malo, que fue el quinto, que nos hicieron 5-0. Así que ahí medio nos desvolamos un poco, pero por suerte a lo último agarramos viaje de vuelta y bueno, pudimos ganarlo ahí.
Momento del debut para el conjunto de la Dolfina. Adolfo Cambiasso y Lolo Castañola enfrente a un equipo totalmente nuevo. Estamos hablando de Blackwatch Polo Team, Bautista Egui, Paco de Narváez, Matías McDonough y la presentación de Ignacio Figueras en la temporada argentina de polo en la triple corona. Y en este segundo partido, donde la Dolfina volvió a jugar con David Stirling, con Pelón, ya que Lucas Monteverde tampoco pudo estar presente porque aún sigue con su lesión. Al final del encuentro y del triunfo de la Dolfina por 14 a 11, tenemos entrevistas. Mariano, primer partido, debut en la triple corona. ¿Cómo se sintieron? Un poquito fuera de ritmo, los caballos también, pero bueno, se ganó. Así que habrá que apuntar ahora al partido contra el novillo. Yo creo que es solamente cuestión de ritmo. Obviamente habrá que mejorar cosas, pero como todos los equipos tienen que ajustar. Pero básicamente agarrar ritmo y bueno, a prepararnos para el próximo partido. No, sentirnos, creo que estuvimos bastante bien, bastante arriba de los tipos. Bien. Y divertido, ¿no? la pasamos bien. Eso, jugando como hoy, ordenados. Mejoraremos algunas cosas por ahí de tiramos un par de bajander al revés y eso, unas cosas que tenemos que ir acomodando, pero después, bien. El público que llegaba para ver la presentación de Indios Chapalefu 2 frente al conjunto de Pilará, que jugaba su segundo partido en el torneo. Así es, una muy buena actuación de este nuevo equipo. Vimos imágenes anteriormente del primer partido que, como lo decían los protagonistas, les sirvió para ponerse a punto y bueno, acá lo pudieron demostrar. Un Chapa 2 que hacía su debut también con equipo nuevo, con Pete Merlos jugando de número 3. Exactamente, y siempre hay que, cuando hay un equipo nuevo, hay que ver cómo funciona, ¿no? Porque no es solamente el nivel de cada uno de los jugadores, sino también la relación entre sí. Pero a partir del quinto chaker comenzaron a jugar mejor, significa que en el futuro Indios Chapalefu 2 puede llegar a funcionar muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que decís, y sobre todo en estos dos equipos donde cada uno juega en su posición natural. El partido que seguía y la gente, por supuesto, disfrutaba de esta tarde de polo. Y Javi, contame qué pasó la semana pasada con tus comentarios. El comentario mío de la semana pasada y los come canapés, me refería a la gente que va a las conferencias de prensa solamente a comer. O sea, que no son de ningún medio, o si lo son, son de medios que no existen y no cubren el evento. A eso me refería con mis comentarios. Una buena aclaración, y para mandarle un saludo también a Matías Sánchez Fontán, que siempre nos mira, ya sea por internet o también por la televisión. Final del encuentro, el resultado fue a favor de Pilará por 14 a 12, ganó bien. Ganó muy bien y, como decíamos antes, el equipo este ya está encontrando su funcionalidad. Y ahora nosotros, mientras la gente se despedía de aquella tarde del Tortugas Country Club, nos vamos a las entrevistas que hicimos al final del encuentro. Santiago, ¿considerás que fue una muy buena victoria contra un equipo duro, ¿no? Como fue Chapa 2? Sí, una victoria importante para nosotros, que somos un equipo nuevo. Y bueno, Chapalefu 2 es un gran equipo también, ¿no? Así que muy importante. ¿Cuál fue la clave de este triunfo de Pilará? No, tratar de jugar, o sea, un poco lo que quiere Marcos, que es jugar bastante clásico. Y bueno, creo que estamos como encontrando el camino, ¿no? ¿Hubo cosas que ajustaron después de haber perdido, aunque muy poco, muy justo, ¿no? Contra el Artina. Sí, lo que pasa es que no había cosas tan puntuales para criticar el otro día, sino seguir jugando un poco más y seguir mejorando, creciendo como equipo. Ahora hay que sentarse a esperar el resultado de Chapa 2 y el Artina, a ver las chances que tiene Pilará. ¿Cómo lo sentís vos esto? Y no, ahora ya dependemos de otro, pero bueno, pero lo importante es que nosotros estamos jugando mejor y ya para Herling vamos a estar más afilados, ¿no? ¿Qué le faltó a Chapa 2 para poder ganar este partido? Todo. ¿Qué es todo? Taqueo, ritmo, prácticamente todo. Ellos la verdad que jugaron mucho mejor, estaban con mucho más ritmo, habían jugado un partido antes, estaban con los callos más puestos. La verdad que no fue un buen partido nuestro. Habíamos jugado nada más que dos prácticas de equipo y queríamos probar muchos caballos nuevos hoy, así que nos faltó casi todo, demasiado. El score es bueno para lo que jugamos. Ahora bueno, hay que agarrar más ritmo. El equipo anda bien, el equipo la verdad que es buenísimo, y el juego en las prácticas, todo lo que hemos jugado sale natural, ¿no? Es muy fácil, se acopló muy bien Pete al equipo. Hoy no demostramos ninguno, nada, pero no era culpa ni de Pete ni de nadie, éramos
éramos una falta de ritmo, andábamos a otra velocidad, llegaban ellos siempre antes que nosotros y cuando llegábamos le pegábamos mal a la bocha, así que nos faltó prácticamente todo, así que el resultado es bastante, el resultado es buenísimo para lo que jugamos. Y en Buenos Aires, en la Casona La Martina, se presentó el conjunto de La Guada, el equipo de los hermanos Novillo Estrada y, por supuesto, como siempre, allí estuvimos. Aquí estamos con Javier Novillo Estrada. Javier, recién llegado acá a Argentina, ¿no? Sí, hace unos días llegué de Santa Bárbara, así que disfrutando acá de la familia, el asado y con muchas ganas de empezar la temporada. ¿Qué te parece? Una vez más aquí en Buenos Aires. Bueno, hablando de la temporada, ¿cómo se preparan? ¿Ya tuvieron prácticas? Tuvimos dos prácticas, una realmente de equipo con los gallos buenos, pero bien, la verdad venimos jugando juntos en las prácticas mezclados, pero bien. La verdad que contentos. Mañana tenemos otra, el sábado tenemos una práctica buena contra Pilará. Que el año pasado no tuvimos casi ni prácticas, porque además no tuvimos ninguna en realidad, porque Miguel ni llegó a jugar el primer torneo. Así que creo que deberíamos estar mejor organizados que el año pasado. Aquí estamos con Miguel Novillo Estrada. Miguel, preparándose para la temporada. Así es, jugando prácticas de equipo y tratando de agarrar ritmo, como siempre. Bueno, contame, en Europa tuviste un inconveniente con el pulmón, ¿cómo estás ahora? No, bien, tuve un neumotórax y me tuve que operar, no pude viajar hasta hace 2 semanas que llegué acá, pero bien, por suerte va todo bien, ahora en unos días me tienen que dar el alta, pero debería llegar bien a Tortugas. Viste que este año hubo muchos equipos, bueno, como siempre en la triple corona, pero también la clasificación. ¿Qué te parece esto nuevo del polo que cada vez hay más? No, creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno el cambio de equipos también. El cambio da un aire nuevo, ¿no?, a la triple corona. Si no, es como que siempre estaban los mismos equipos. Y creo que haya tantos equipos en la clasificación es muy bueno, que habla muy bien del polo y del nivel que hay en Argentina, ¿no? Y es muy importante porque le da la posibilidad a jugadores a poder clasificar y jugar en este nivel y probarse, y bueno, creo que es un buen semillero. Maybe we could start again. Esto fue todo por el programa del día de hoy. Tuvimos mucho polo y qué buena final, ¿eh? Una final excelente. Acuérdense que pueden ya escribirnos por la camiseta. La semana que viene vamos a sortear la camiseta esta que tenemos acá atrás, la del Park Hyatt Buenos Aires. Así que lo pueden hacer. ¿A dónde? Nos tienen que escribir, ya saben, polonews@pololine.com, y para ver este y todos los programas, www.pololine.tv. Javi, seguimos viendo polo, ¿no? Hasta la semana que viene. Chau.